El tema que vamos a estar tratando es sobre infraestructura como código, desde la perspectiva del TES. Sobre todo vamos a estar haciendo una introducción al tema, porque aunque otros presentadores lo han mencionado de alguna u otra forma, las ideas de Mike incluso lo tratan, porque InChef aborda la infraestructura como código, y Bernard también ha trabajado y ha mostrado ejemplos de cómo trabajar la infraestructura como código. Vamos a hacer la introducción oficial y ver cómo podemos trabajar bajo el enfoque del test. Primeramente, ya todos en estos días de una u otra forma han estado viendo mi nombre, Enrique Carbonell. Soy graduado de Ciencia de la Computación en la Universidad Central de Las Villas. He trabajado desde que me gradué en el 2010 como software engineer. Estuve brevemente trabajando un año y tres meses como team leader de un equipo de desarrollo. Y hace tres años formo parte del equipo de operaciones de Datis Villa Clara. Desde los comienzos en el equipo de desarrollo hemos estado como entusiastas del movimiento DevOps. Y bueno, ahí tienen los contactos. La foto no es la que han estado viendo estos días, porque bueno, para cambiar. Comencemos. La idea es que desde que ustedes se levantan, nuestros clientes se levantan, están interactuando con aplicaciones y servicios. Llámese desde que estamos enviando un email, un SMS, a un amigo familiar. Llámese desde que ponemos la alarma en nuestro celular para despertarnos. O consultamos nuestro crédito, nuestro saldo en las tarjetas bancarias, nuestra cuenta de banco. Siempre estamos interactuando de una u otra forma con aplicaciones y servicios. ¿Cuál sería, intencionalmente, este aspecto se ha puesto en español para que estén seguros de lo que están leyendo? La perspectiva de los clientes cuando utilizan una aplicación o servicio. Primeramente, todo se basa en que se cumplan sus necesidades. Eso es lo primordial. Después se desglosa el hecho de que sean fáciles de usar. Ahí tiene mucho que ver la experiencia de usuario. Y por atrás viene reflejado también el hecho de que estas aplicaciones o servicios respondan en el tiempo que ellos esperan. ¿Cuál es? En el momento. Todo cliente siempre quiere que sus aplicaciones, o sea, que las aplicaciones que tiene, que utiliza, respondan en el tiempo cero. Cuando las va a usar, que estén disponibles. Sería el próximo, la disponibilidad de estas aplicaciones y servicios, que sean seguras desde su perspectiva de seguridad, de que ellos se sientan seguros utilizando una de estas aplicaciones y servicios, que sus credenciales y todo, o sea, se mantenga en un entorno controlado. Y podrían aparecer muchas más, pero todas desde la idea de sus necesidades. ¿Cómo trata entonces la contraparte? El proveedor del servicio o la aplicación tiene que garantizar aspectos como velocidad, su innovación, disponibilidad y estabilidad. Y vamos entonces, brevemente, a andar rápido por estos temas. Velocidad, hay que tener en cuenta desde la perspectiva del proveedor del servicio que el tiempo en el mercado importa. Que el tiempo en el que liberamos un producto o servicio importa. En cuanto a la innovación, que debemos mantener tanto internamente como con los clientes un ámbito de colaboración para que nuestras aplicaciones y servicios garanticen que sean innovadoras, tenemos que fomentar la experimentación, una rápida validación con el cliente, que es lo que usualmente se conoce como feedback, eso tiene que ser de primera, y conocer las necesidades que hay en el mercado con aplicaciones y servicios como la que nosotros estamos proveyendo. La disponibilidad, la imagen básicamente lo dice todo, y ayer estábamos conversando sobre el tema, algunos de los compañeros, el tiempo es dinero. Por lo tanto, el tiempo en que una aplicación o servicio está caída es dinero que nuestra empresa, nuestra universidad, está perdiendo. Y hay algunos estudios que se pueden encontrar si buscan, que acercándolos al punto de vista del IT, que dicen de que más del 50% de estos fallos, generalmente en producción,
son productos a una configuración que se hizo de último momento y que no funcionó, una actualización, un parche de seguridad, y provocaron una pérdida de dinero por la caída del producto o servicio. La estabilidad, primero, que todo tiene que verse desde el enfoque de que tenemos como proveedor de servicios y aplicaciones que tener una infraestructura en la cual podamos confiar, que nos dé el respaldo necesario para enfrentar los retos que a continuación siguen. Tenemos que reducir, y estos son dos de las métricas que usualmente se miden, miden los departamentos de IT, el tiempo de recuperación ante fallo. Hay que minimizar esta métrica, la medida del tiempo de recuperación ante fallo, y hay que espaciar más el tiempo entre fallos. Desde el punto de vista del departamento de IT, hay que entonces pensar en cómo vamos a hostear nuestras aplicaciones y servicios. Si hay dependencia entre estas aplicaciones, cómo vamos a manejar estas dependencias. Cómo vamos a hacer, evidentemente, la instalación, configuración y actualización para garantizar el servicio. Esto es un esquema, un slide, perdón, que refleja el estilo, el tratamiento que le daban las oficinas de IT a sus sistemas, ¿sabes? De forma, tenemos señalado en rojo, haciendo énfasis en que la instalación se hacía manual, la configuración, actualización y corrección se hacía manual, y cuando teníamos la necesidad de escalar e entraban nuevos servidores, se hacía de forma manual. Esto es un escenario que consideramos de que, aunque lo tenemos reflejado como que es el escenario usual en los 90, por favor, levante la mano todo el que tenga en su infraestructura este tipo de problemas y no tengan pena en reflejarlo. En Cuba aún es el escenario más común. ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿A qué se enfrenta nuestro personal de IT? Que estamos en la era del hierro. Y para solucionar los problemas, lo que tenemos es un hacha, un cuchillo y una espada para atacar todos los problemas que se van apareciendo día a día. Y que traen, evidentemente, como consecuencia, una alta complejidad. Por lo que hablamos ahorita, imagínense la gestión de la dependencia en una aplicación. El conocimiento de un samurái es la persona que Bridget estaba haciendo alusión ayer, que le llega un SMS a las 3 de la mañana y tiene que ir a la empresa y se pasa todo el día resolviéndolo el problema. Pero evidentemente ahí vemos otra consecuencia: concentración del conocimiento. Esa es la única persona en la empresa que es capaz de resolver ese problema y que lo que tiene que hacer ad hoc. Sobre todo fomentado por esta otra consecuencia, porque no hay documentación de eso que esa persona, de ese samurái, aplicó para corregir ese tipo de problema. Y si hay documentación, puede ser que esté o muy dispersa o sea difícil de asimilar por el resto del equipo. Consecuencia: alta probabilidad de fallo. Sobre todo porque estamos hablando de que son acciones que se ejecutan manuales, como dijimos, y son ejecutadas por seres humanos. Cada acción que se ejecuta por un ser humano tiene una alta probabilidad de fallo, y cuando es repetitiva, aumenta. ¿Cómo podríamos vernos entonces? ¿Cómo nos manifestaríamos cuando ya tengamos este escenario? Este escenario es como se encuentra el mundo actualmente en cuanto a infraestructura para proveer múltiples aplicaciones y servicios. Actualmente en Cuba hay centros que ya están yendo hacia ese camino. Algunas de las universidades ya están comenzando a tener centros de datos y tienen que cuestionarse cómo trabajar, ¿no? Esta imagen refleja exactamente cómo se sentirían una persona de IT con las prácticas manuales que hemos estado comentando y teniendo que enfrentarse con estas capacidades de cómputo para ofrecer aplicaciones y servicios. Pánico total. No se puede resolver actualizaciones, distribución de aplicaciones de forma manual. No podemos hacer salvas
que es lo más automatizado que hemos estado teniendo últimamente, de aplicaciones y servicios, aplicando la idea del Golden Image, le llaman, que no es más que hacer una salva completa de la máquina virtual y si falla, restablezco. Eso tiene un tiempo. Eso demora. Y Patrick hacía alusión de un caso magnífico en las primeras presentaciones. El hecho de que yo tengo una aplicación con una dependencia de datos en un host y tengo otra aplicación que tiene datos en otro host, pero mi sistema completo necesita las dos aplicaciones. ¿Cómo hago esa salva? ¿Cómo restauro esa salva? Evidentemente, cuando vaya puedo hacer el backup, pero cuando vaya a restaurar, no tiene por qué ser el mismo daytime en el momento, aparte del costo. El otro elemento sería la consistencia de la salva. A nosotros nos ha pasado de que hacemos salva, las guardamos, y cuando restauramos a los 2 meses, la salva que teníamos hecha no era consistente con lo que esperábamos que tuviera. Por lo tanto, son elementos que hay que cuestionárselo y hay que avanzar para enfrentar los nuevos escenarios. ¿Solución? La solución no es nueva. La solución son los sistemas de gestión de la configuración. Yadier hacía alusión a ellos, Mike hacía alusión a ellos. Los sistemas de gestión de la configuración, aquí está la referencia presentada por un artículo en Informática, en esencia resuelven nuestro problema. Como pueden ver, lo que hacen es automatizar la instalación, actualización y configuración de aplicación. Les digo que no es novedoso porque desde los 90 ya se están trabajando en esto, ya se están presentando los primeros artículos sobre esto, se están presentando las primeras propuestas sobre esto. Alternativas de sistemas de gestión de la configuración hay más de 20. Si buscan en internet pueden encontrar más de 20. Muchas soluciones de proveedores como HP, proveedores que el software uno tiene que pagarlo, que en Cuba hay restricciones para uno pagar ese tipo de software. Hay otras que dan el software y han desarrollado los proyectos de forma novedosa y como open source, pero que en algún punto igual hay que pagarlo, alguno de los componentes. Pero existen alternativas. Estas son de las últimas, las que más popularidad han ganado. Y en orden se las voy a decir. CephEngine, que es el que Patrick hacía, el fundador es el creador de la idea, es el Mark Burgers, que es el que Patrick hacía alusión de la teoría de la promesa, el que creó la herramienta en los 90, si mal no recuerdo, finales de los 90. Puppet, Chef, Ansible y Salt. Son en orden de creación, pero son las que más actualmente podemos encontrar en el mercado, que más popularidad tienen. Las usan los grandes, pero también empresas y microempresas. O sea que no hay restricción en utilizarlas en el entorno de escenario. Vamos a llegar entonces ya a la cuestión, que lo que es infraestructura como código. Infraestructura como código que viene a caer en este slide porque la tratan todos estos productos de sistemas de gestión de la configuración. La infraestructura como código en el modelo CALMS del movimiento de DevOps que presentaba Mike cubre la parte de automatización. Esto en el movimiento del DevOps. Aquí tenemos una breve definición que da Keith Morris, es uno de los autores que más contribuye al término, defiende este concepto. Y ha presentado a mediados de este año el reciente libro Infraestructura como Código. No es más que aplicar los conceptos del desarrollo de software en el proceso de automatización de la infraestructura. En esencia, eso es lo que dice. Igual en Wikipedia hacen una definición parecida, haciendo énfasis colateralmente en el hecho de que esta automatización puede ser versionable en un sistema de gestión de control de versiones. Perdón. A mí me gustó mucho esta imagen y se las traje porque sumariza en qué consiste. Tenemos infraestructura, tenemos sistemas operativos, tenemos aplicaciones, tenemos configuración y todo ello es manejado por la infraestructura como código. Quienes lo usan, como les decía, la infraestructura como código, grandes como Netflix, Facebook, Amazon, Google y narcisistamente puedo decirle que Datis lo usa también. También tenemos
universidades que ya están dando los primeros pasos y que tienen también experiencia. En UCLU se está trabajando ya hace algún tiempito con Puppet, y aquí los compañeros trabajan con Solve. La idea no es la herramienta al final, como decía Patrick. Uno puede seleccionar una de las 20 o una de las 5 más populares. La idea es aplicar los conceptos. Aquí les traje entonces qué ganamos con el hecho de la infraestructura como código, gracias a algunos de los tips que nos da Keith Murray en su libro. Aclaro, en la parte gratuita del libro, que es la que ofrecieron a la comunidad, pues el libro es pago. Y que a mí me gusta mucho, sobre todo el ciclo en el que usualmente caen nuestros administradores de sistema. Los cambios, cuando uno aplica la infraestructura como código, ya se pueden aplicar sin el drama, sin estrés. Y aquí ven el ciclo que usualmente tienen nuestros administradores de sistema. Tienen miedo porque mis servidor está de manera inconsistente. Cuando tengo que aplicar entonces, para resolverlo, un cambio, supongamos que tenemos una herramienta del proveedor del hardware y que me permite la automatización de ciertas tareas, aplicar esa tarea, porque puede que yo haya entrado en el host, y estoy diciendo puede, cuando en realidad entré en el host y actualicé el repositorio, o apliqué un parche de seguridad en un host yo de forma manual, y tengo miedo entonces ahora aplicar una herramienta automatizada, porque eso puede dejar el sistema inconsistente, porque no sé qué fue lo que, cuando manejo un host, no, cuando manejo 10 hosts, cuando manejo 20, 30, 50, más de 100, pierdes el control de qué fue lo que aplicaste de forma manual, expedita en un host específico. Por lo tanto, hay que tratar de que todo sea infraestructura como código para obtener sus ventajas, que van a ir desglosándose a medida. Otra de las ideas que aparece aquí, que Yadir también mencionó ayer, es que nuestro equipo se dedica a hacer tareas de valor. En esencia, o extrapolándolo, puede ser así, tareas de valor. Deja de gastar el tiempo en tareas repetitivas que no le aportan conocimiento, y al saber resolver ese tipo de tareas, se dedica a estudiar, a ampliar su gama de experiencia. Estamos generando un código portable, en este caso manejando infraestructura como código, es reusable y, como decía Wikipedia en su definición, es versionable. Podemos tener la revisión, podemos generar el código, cualquiera puede generar el código, cualquiera puede revisar nuestro código, y de esta forma estamos ganando la socialización de este conocimiento que antes estaba concentrado. Nuestro código es repetible, se comparte, pasa por estados de promoción, desarrollo, test, pruebas en UAT y liberación. Pero sobre todo, que es el enfoque de esta presentación, el código se prueba, es testeable. La auditoría, muchas veces cuando ejecutamos acciones in situ en nuestros servicios, en nuestros servidores, no tenemos un mecanismo para saber qué acciones manuales, hago énfasis, no por una herramienta automatizada que hayamos hecho algo, las herramientas que ejecutaron ese proceso automático pueden generar log, pero cuando yo hago una actualización en un host en específico de un repo o de una dependencia, no hay forma de que se enteren de qué hice. Con la infraestructura como código puedo entonces tener ese mecanismo de auditoría y puedo saber en todo momento quién hizo qué y qué fue lo que se hizo. ¿Cuál es la idea entonces de lo que en los últimos tiempos se ha manejado como test-driven infrastructure? Es el desarrollo entonces de la infraestructura guiada por los tests. Usualmente lo van a ver asociado en el desarrollo de software al TDD, BDD. Nosotros entonces lo estamos aplicando bajo estas ideas del TDI a la infraestructura. Aquí podemos ver el ciclo que usualmente se encuentra para la definición del TDD, donde escribimos el código, vemos por qué falla, escribimos el código para resolverlo, corremos los tests y comenzamos el ciclo nuevamente. Igual estamos aplicándolo a la infraestructura como código, porque es igual código. Herramientas para hacerlo. Igual que hay muchas herramientas, sistemas de gestión de la configuración, hay muchas herramientas para testear el código
de la infraestructura como código asociado a estas herramientas de gestión de la configuración. En muchos de los casos están atadas a la solución que uno ha elegido. Aquí les puse algunos de los ejemplos. Test Kitchen, creo que Patrick o Rudy mencionaron en alguna de sus introducciones, pero hay más, sobre todo proyectos de eHub asociados a cada una de esas tecnologías que uno puede elegir para hacer test de unitario, test de comportamiento. En nuestro caso, vamos a ir cercando ya el problema, utilizamos Ansible como herramienta de gestión de la configuración, por lo menos en estos momentos en la división estamos utilizando Ansible. Ansible, de manera análoga, a grosso modo podemos decirle que es como lo que les enseñó Chef en las clases. Chef se basaba en Recipit como elemento, uno de los elementos más básicos, y los cookbooks como libro de receta que agrupa esos recipes. Ansible, igual, es una herramienta que nos permite componentizar nuestra infraestructura y hacer la descripción por roles, que sería el equivalente de Chef que les explicaron de Recipit, y los playbook, que es la unión de esos roles para obtener un estado deseado en un host. Les puse la imagen de la matriusca porque sería entonces la componentización de eso en base a los roles. ¿Por qué Ansible en Cuba? ¿Y por qué Ansible en Datis? Pero sobre todo, ¿por qué Ansible y soluciones como Salt en Cuba? Porque otras soluciones como CephEngine, Puppet, Chef, como les han mostrado en estos días, necesitan de un servidor y necesitan de agentes que estén puliando cada cierto tiempo del servidor las recetas, los módulos, estructuras en esencia, para aplicar esos cambios y esas configuraciones. Cuando hablamos de que necesitan un servidor y necesitan agentes, evidentemente hay conexión de red, cosa que en nuestro contexto está un poco limitado, las altas velocidades. Tenemos limitado entonces los permisos en entornos de producción, que no podemos llegar y mantener desde nuestra empresa a un cliente un servidor y esa conexión por problemas de seguridad, por políticas explícitas del cliente que tenemos. Por lo tanto, lo más que podemos lograr, y que tiene Ansible y tiene Salt en sus modelos de despliegue, es tener una conexión SSH, aplicar nuestros cambios de infraestructura escritos como código y desconectarnos. Por eso es una de las cosas que nos hace trabajar con Ansible, sobre todo en el contexto nuestro. Aclaro, y es mi recomendación cada vez que hablo de los sistemas de gestión de la configuración, Ansible y Salt, por lo menos particularmente yo los recomiendo para entornos medios a pequeños, 20, 50, aunque la documentación dice que soporta más y que da mecanismos de alta disponibilidad, yo los recomiendo para medios y pequeños sistemas. Cuando estamos hablando de más de 100 hosts, por favor, yo recomiendo soluciones como Chef, Puppet o CephEngine. Es más sano trabajar con ellas que con Ansible ir aplicando las políticas de cambio sobre ellas. ¿A qué nos enfrentamos entonces si estamos hablando de test sobre esta infraestructura como código? ¿Qué utilizar? Alguna de las tantas herramientas que siguen apareciendo todos los días atadas a una tecnología seleccionada, o utilizar una tecnología que ya conocemos. En nuestro caso, que utilizamos Ansible, pues apostamos por utilizar para los tests la propia sintaxis de Ansible. No tenemos que aprender una sintaxis nueva para testear un bloque de código. Y así ganamos, entre otras cosas, experiencia aplicando y utilizando Ansible. De forma general, como les digo, no está atado a tecnología, y lo que proponemos es, y que se pueda hacer con las herramientas, este tipo de test. Aterrizado a Ansible sería el componente más básico, que son los roles. Este sería la forma de hacer los tests de los roles. Primeramente, hacer una comprobación de sintaxis, seguido porque el rol que estamos describiendo funciona. Puede que no funcione, que sintácticamente esté bien escrito, pero no funciona.
Tercero, una comprobación de idempotencia. De idempotencia se ha ido ilustrando brevemente en estos días, pero en otras palabras no es más que uno aplicar un cambio una vez y se obtiene un resultado. Y lo vuelve a aplicar, el mismo cambio, el mismo host, y no importa las condiciones, que se tiene que volver a lograr el mismo resultado que el anterior. Y no importa cuántas veces uno lo logre, lo aplique, tiene que lograrse el mismo resultado inicial. Eso está escrito por Puppet magníficamente, lo pueden buscar allá, pero es uno de los principios que libera de responsabilidades y que le quita cargas a los administradores del sistema a la hora de aplicar la infraestructura como código. Por lo tanto, es un elemento que hay que comprobar en todo componente desarrollado. Se hacen los test unitarios, análogo al desarrollo de software, y se hace lo que nosotros le llamamos test de comportamiento, que al final es lo que uno espera cuando surgió el requerimiento del componente a instalar. Aquí brevemente traemos un ejemplo de la estructura de un test, en este caso de un proyecto de rol de Nginx con su estructura en Ansible. En eso pueden ganar experiencia después. Nosotros en este caso tenemos que darle soporte a diferentes sistemas operativos. Por lo tanto, cada uno de lo que probemos hay que probarlo. Tenemos para CentOS, tenemos para Oracle Linux, tenemos para Ubuntu. Y aquí hay un ejemplo de cómo sería en CentOS la estructura. Ustedes pueden crear la que ustedes quieran, pero en esencia recomendamos que se sigan los patrones que les explicamos anteriormente. Sintaxis, primera corrida satisfactoria, idempotencia, test unitario y comportamiento. Aquí los pueden ver los YML, las estructuras para hacerlo. Este sería el use case, sería un código que va a garantizar el componente de ejecución satisfactoria, va a garantizar, después de aplicarlo varias veces, que es idempotente el código que estamos desarrollando, y ya queda documentado a la hora que vayamos a hacer el playbook o componentes de mayor nivel que vayan a utilizar este Nginx, queda documentado cómo se utiliza. Aquí está lo que proponemos o utilizamos como test unitario, que en esencia, en el caso de Nginx, se basa en instalar un paquete y levantar un servicio. En el caso de CentOS, y entonces lo que estamos haciendo es comprobamos de que el paquete existe, que está instalado, eso me garantiza que está instalado, y que el servicio está corriendo. Es lo que ven reflejado acá. Ustedes pueden crear la forma de comprobación que quieran, pero cuando aprendan Ansible van a ver de que esto es Ansible, igual. Entonces estamos utilizando el propio conocimiento que tenemos sobre la herramienta para hacer los tests y no tenemos que aprender otra sintaxis. En este caso del rol de Nginx, ¿a qué le llamamos el test de comportamiento? Bueno, nosotros instalamos Nginx porque necesitamos que cuando accedamos a una URL por el puerto 80, que era lo que estaba escrito inicialmente en el bloque de configuración, responda a una página que diga welcome. Bueno, pues hay que probar ese comportamiento. Estamos haciendo exactamente entonces esa comprobación y garantizamos ese test de comportamiento. ¿Qué sigue a continuación? Ya probamos el componente básico, pero hay que hacer el test de integración porque no solamente nosotros utilizamos los roles, utilizamos los playbooks, que es la concatenación de roles para lograr un estado deseado en una infraestructura. Y esa integración hay que probarla. Aquí pueden ver la idea general, por eso test de integración. Muchos animales compuestos, pero hay que probar de que funciona. Recomendamos entonces mantener el chequeo de sintaxis, la primera ejecución satisfactoria, la idempotencia, porque como dije, garantiza, libera de responsabilidades al desarrollador tras aplicar para solucionar problemas el mismo cambio, y un test de integración porque un componente puede estar bien desarrollado de forma independiente, pero colisionar con la configuración de otro y provocar problemas de integración. ¿Qué estamos utilizando actualmente? Y lo recomendamos, y se recomienda en Internet también. Nosotros lo seguimos los principios de eso. Utilizamos Ansible para desarrollar la infraestructura como código y los tests los hacemos entonces sobre Docker, y en el caso de que no se pueda, por
limitaciones del propio paquete, de la propio elemento que estemos desarrollando, utilizamos Vagrant. Vagrant van a ver mañana en un Ignite y Docker, los dos lo van a ver en profundidad. Docker es la solución, una de las soluciones de containerización que en esencia explicó Bernard. Y Vagrant es una herramienta de automatización para entornos de virtualización. Igual, pueden utilizar Vagrant en su totalidad, sino su combinación. Y aquí tenemos un ejemplo del pipeline que frecuentemente utilizamos en nuestro desarrollo. Tanto, como les dije, para el desarrollo de los roles, para el desarrollo de los playbooks y, evidentemente, obtener un proyecto de infraestructura liberable. Sería entonces, creamos nuestra infraestructura, o sea, de test, con Docker o con Vagrant. Aquí tenemos puesto VirtualBox, no es necesario, cualquier gestor de virtualización funciona. Vagrant tiene extensiones para, no vamos a decir ser absoluto que todos, pero la mayoría. Y hacemos el resto, tanto el despliegue per se, como la verificación con Ansible. Y luego de que todo fue satisfactorio, entonces destruimos los recursos y hemos acabado el proceso de test driver development con Ansible. Recuerden, la idea es que Ansible aquí es reemplazable por cualquier tecnología. No es. La idea es el flujo, es lo importante. La cadena que te da el valor es lo importante. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones entonces finales? Acercar más a los desarrolladores con los administradores de sistema y lograr de que los requerimientos de infraestructura no sean un reto a enfrentar al final del proceso de desarrollo, conocido usualmente como el problema de la última milla. Los desarrolladores, los que planifican, toman sus decisiones y al final los samuráis tienen que coger y solucionar el problema que en sus inicios está mal o pudo haber sido mejor concebido. Automatizar, no todo, sino las tareas, comenzar automatizando las tareas, Patria hacía referencia a ello, ¿qué más vemos a diario repetitivas? Y sobre todo, que es el enfoque de la presentación, probar, probar y probar antes de liberar un proyecto de infraestructura. Muchas gracias.